Hi, Esperancita. Hello. Good evening, teacher. Hello, Esperancita. How are you? Hi, thank you. Good, very nice. ¿Qué tal el día? Relaxing, ¿no? Algo pesadito. Algo pesadito. Ay, es sí. Martes, por eso. Sí. No se vale, hoy ya es martes. Ya es martes, ya mañana miércoles, jueves, viernes y terminamos así la semana. Quickly, ¿eh? Bien rápido. Demasiado. Y ya vamos para octubre. ¿Sí? Noviembre, diciembre, se acabó el año, Dios mío. ¿Qué hice a saber? Claro, este año no hicimos casi nada. Este año sí que estuvimos bien, tremendo. ¿Y ustedes sí. Ayer en la majada cerraron? No, nosotros trabajamos. Ah, ok. Nosotros no cerramos ni un día. Ah, bien, entonces ajá. Siguieron trabajando, no estuvieron en cuarentenados. Pues no, pero con todas las medidas. Sí, claro, me imagino. Sí. Uh-huh. Pero qué bueno que no se enfermaron. Hasta la fecha Dios nos ha tenido con salud. Así ¿verdad? Es. Primero Dios, así sigamos. Aquí así ya están sigamos. Las compañeras. Mire, hello Nubita, Martita Amelia. Hello Abigail. Marjorie is here. Good evening. Hello, hello. Hey Ruben. Hello Ruben, miren. Listen. Yes, very good, Ruben. En honor a los chicos. Sí, porque siempre se conecta a todas las chicas primero. Very nice. Aquí también está Rocío. Ok, very nice. Rocío. Hey, Raymond is here. Good evening. Juan Carlos, too. Hello, hello. My pleasure to see you once again. Very nice. Ready? Hello, hello. Okay. Hello, teacher. Hi, Rachel. Hello, good evening. How are you, Rachel? Good evening. How are you? I'm very, very good. I'm very good. Por ahí se escuchan unos truenos aquí, por aquí donde vivo, así que ahí quizás ya va a llover. Por ahí no llueve ahorita, ¿no? ¿En Huachapán? No. ¿No? Ah, ok. Está tranquilo. Entonces se vino para acá la lluvia. No llueve aquí donde yo vivo, pero se escuchan así como unos truenos. No sé dónde estaría. Ajá. Ahí está. Ok. Hi, Raymond. Good evening, Elmer. Hello, Elmer. Good evening. Good evening. Ok. Hi. Hello, hello. Very nice, people. Excellent. So punctual. That's excellent. Ok. I'm so happy of your punctuality. Ok. Very nice. Bueno, vamos a comenzar, right? We're going to start the class. Okay, welcome to the video conference number 11, okay? Ya solo nos van quedando, quiero ver, nueve videoconferencias para completar las 20, okay? 11, the video conference number 11. Hoy vamos a hablar acerca de information questions, okay? Information questions and the corresponding answers, okay, for the questions. That's it. Todas aquellas preguntas que van con quién, cómo, dónde, cuándo, qué, okay, esas son las que le llamamos information questions, okay. So we're going to start with this one, pero comenzamos con la asistencia primera, okay. Okay, so... I'm going to start with the first, okay, attendance. Estoy aquí, tengo la asistencia y vamos. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Present, Raymond. Ajá. Marta Amelia Fontán Jiménez. Martita Amelia. Ok, ahí está. Creo que ha tenido problemas con el internet. Se quedó congelada, pero aquí está presente, ok. Sonia Marisol Hernández Cruz. Sonia Marisol, no. Ok, no está ahorita. Iris Rocío Magaña Iglesias. Sí. Mario Álvarez Juárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Absent right now. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo.
Present. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Present, very good. Saúl Antonio Hernández Juárez is absent right now. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla is absent right now. Okay, Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla is absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Yesenia Aguirre Cadenas. Present. Present, very good. Sonia Yesenia Matoso Quiñones is absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Okay, it's not here. Abigail. Bueno, está presente, pero creo que tiene problemas también de conexión. Voy a repetir otra vez, que veo que ahí se está moviendo. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present, ok, muy bien. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Right now is absent. Ok, Yasmin Alcira Castaneda de Villeda. Is absent, okay. Y Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Present, very good. Okay, guys, we are going to start, okay, the video conference for today, okay? Bueno, ayer estuvimos, Sonia, okay, hello, Sonia. Present. Okay, voy a volver a repetir su nombre. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present, excellent, okay, very good. Nice, okay, well, el día de ayer, que fue lunes, como no tuvimos clases el 15 de septiembre, pues ayer fue nuestro viernes, digamos, ¿ok? Terminamos la sección número 2 hablando acerca de simple present, pero con preguntas de yes, no questions, ¿se acuerda? Do you? Y usted respondía yes, I do, no, I don't, yes, she does, no, she doesn't, ¿ok? También aprendimos daily routines, ¿ok? Take a shower, get dressed, get up, okay, eat lunch, go to bed, go to work, check emails, have meetings, etc., 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 okay. For the conference for today, we have, okay, WH, así se llaman, preguntas de WH, okay. ¿Por qué WH, teacher? Bueno, yo les explico, okay. First, we're going to have the explanation. Vamos a tener la explicación. We're going to have the explanation. And then, guys, you have to practice, okay? You're going to practice this topic, okay? We're going to do exercises together. And then you're going to work individually with your partners, okay, in groups, right? Let me share, okay, the first information that I have for you, okay? And this is what I have for you, okay? The WH, okay? These are the WH questions, okay? Y usted diría, bueno, ¿y por qué WH, right? Well, the WH questions, guys, son estas. Y yo se las presento ahorita, okay? We are going to start with what, okay? This is the number one, what? Okay, then we have other one, this is que, okay, que, what, okay. También hay personas lo traducen como cual, okay, cuando quieran decir cuál es su nombre, for example, what is your name. The other one, okay, otro vocabulario, parte del vocabulario de ahora es where, okay. This is other WH. Si se fija, las palabras van comenzando con WH. Look, WH, what? WH, where? Okay, por eso se llaman preguntas con WH questions, right? ¿Dónde? Where? Where? Okay, then continue with how? Okay, how? Okay, this is another one, okay? You can include it. This is como. How do you spell your name? How are you? Okay, this is how, what, where, okay, how. Okay, les doy otro, okay? When,
Okay, when, this is another one. When is your birthday, for example? Este es cuando, okay? Cuando. What, where, how, when. Les pongo why, okay? Why, por qué, okay? Por qué. This is por qué. Teacher, why, okay? Why is Ramón happy today? Okay, so why? Then we have another one. Tenemos otro, solo que este ya es conjugado. Miren, what time, for example, right? Este ya va como con what, okay? ¿A qué horas? Okay, what time? What time? Okay, what time? What, where, how, when, why, what time? Y incluso podemos agregar otro más, ok, puede ser este, whose, whose, ok, este es de quién, ok, de quién. También tengo el otro y con ese nos quedamos, ok, con who, ok. Cuidado, este se parece pero es diferente por la escritura, miren, whose, de quién. And who is quién, ¿ok? So, those are the WH questions. Quiere decir que hoy vamos a aprender preguntas que vayan comenzando con estas palabras, ¿ok? So, we have what, where, how, when, why, what time, whose, and who, ¿ok? Those are the WH words. Okay, WH words. Questions right now? Questions con el vocabulario, okay? No? Teacher, una pregunta. Yes, Denny? Uh-huh. Who? ¿Quién dijo, verdad? ¿Qué? Who? Este, ¿qué? Sí, es quién. Ajá. ¿Quién? Who. Ajá. Thank very good. Ajá. And this is whose. Whose. Este es de quién. Why? This one is por qué. Okay, esta. ¿Por qué? El where. Why? Where is es donde? Where? Ajá. Donde? Where do you live? How are you? How? Como? Okay. Como? How? How are you? How is your mother? Okay. How? Como? Voy a volver a repetirlos, okay, para que los verifiquen ahí en sus listas. What? ¿Qué? Okay. ¿Qué? You can say also ¿cuál? For example, okay, if you want to say so. Where, ¿dónde? Where, ¿dónde? How, ¿cómo? ¿Cómo? How, when, ¿cuándo? Okay, ¿cuándo? When, why, ¿por qué? En pregunta, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Ok. What time? ¿A qué horas? What time? ¿A qué horas? What time? Whose? Whose? ¿De quién? ¿De quién? Ok. And who? ¿Quién? Ok. ¿Quién? Those are the ones that we're going to practice, ok? Estos son los que vamos a preguntar, ok? Y vamos a practicar ahorita, ok? Very good. So, those are, guys, WH questions. Pero antes de comenzar con WH questions, ok, quiero pedir la participación de algunos para que me hagan preguntas con el otro tipo de preguntas, con las yes, no questions, ¿ok? Do you remember? Esas son las dos tipos de preguntas que tenemos en inglés en presente. En presente o en pasado o en futuro. Las preguntas de información y las preguntas de sí y no. Nosotros ya vimos la semana pasada las preguntas de sí y no, o sea, yes, no questions, ¿ok? For example, Nubia, can you please ask questions, please? Hágamele unas preguntas, please, ¿ok? A mi amiga Raquel, ¿ok?
Nubia Raquel versus Lucrecia Raquel. Okay. De lo anterior, ¿verdad? Ajá. Con do de you. Tú y das. Yes. Uh-huh. Okay. Solo para que vean qué bien parecido a lo que vamos a ver ahora, pero le vamos a agregar el what, where, etc. Pero ahorita solo preguntas de sí y no. Please. Ok. Ok. Do you like English? Uh-huh. Yes, I do. Ok, very good. Continue, Nubia Raquel. Does your sister Rebecca? Ajá. Yes. Ah, sí, no, me equivoqué. No, ahí no, sería. No. Very good, very good. Porque no lleva verbo. Muy bien. Very good. Cámbiala, cámbiala. Does your sister. Does your sister. Bibi, ajá. Eat. Eat ice cream. Ice cream? Mm-hmm. Ice cream? Yes. Pero no, vamos a ver cuál es. Ajá, she does. Yes, she does. Excellent. Okay. Rachel, hágale a su contrincante, Danny Raquel. Okay. Hágale otras dos preguntas. Thank you, Nubia. Very good. Okay. Two questions. Con dudas, dudas. Whatever. Okay. You want. Do you work in La Majada? Mm-hmm. Yes, I do. Mm-hmm. Yes, I do. Very good. Other question? Con das o con do? Whatever you want. No problem. Mm-hmm. Okay. Vamos a ver. Do you like milk? Yes, I do. Okay, very good, very good. Rachel, please. Okay, ask Raymond. Okay, two questions, please. Ask Raymond. Okay. Hey, hey, I'm sorry, Raymond. I'm sorry, Rachel. Yo. No, Danny, Danny Raquel. Yes. Yo, yo. Thank you. Okay. Thank you, Rachel. Okay, Danny, two questions for Raymond. Okay. Does Ramon have babies? Yes, he does. Uh-huh, very good. Correct. Are you a secretary? No, he doesn't. Listen. I listen un truco porque no va con do, ajá, ni das, es con el verbo to be. Are you a secretary? Mm-hmm. No, he does. No, a usted le está preguntando. A usted. Are you a secretary? Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Uh-huh. No, I'm not. Ajá. No, I'm not. Okay. Eso tiene que decirlo. Ajá. No, I'm not. Okay. No, I'm not. Hágale una pregunta con do. Then, please. Do you have a pet? Mm-hmm. Do you have a pet? Yes, I do. Okay, very good. Yes, I do. Excellent. Very good. Ramon, ask Elmer, please. Two questions. Yo a Elmer. Yes. Uh-huh. Two questions. Does to live Santa Ana? Do you live? Do you live Santa Ana? Mm-hmm. No, doesn't. Listen, do you live in Santa Ana, Elmer? Do you? A usted le están preguntando, no por otro Elmer. Okay. Do you live in Santa Ana? No. I doesn't. No, con I no se dice doesn't. Se dice. No, do. ¿Cómo no. se ocupa? No. Ajá. No I. No, I do. No, porque es negativo. Es negativo el. No, I don't. Excelente. Usted está enamorado. No, I don't. Okay. No, I don't. Y si vive en Santa Ana, pues diga, yes, I do. Okay. Yes. That's it. Okay. Other question, Ramon, please. Otra. Uh-huh. Do you buy new material? Uh-huh. Do you buy? Buy.
Do you buy new material? Do you buy new material? Material. Material. Sí, yo he comprado nuevo material. Do you buy new material? Yes, I do. Ah, okay, okay, very good. Yes, I do. Okay, nice, very good. Next, we have Abigail. Please ask Juan Carlos 2 questions. Okay, thank you. Thank you, guys. Do you eat dinner? Repeat, please. Repeat, please, Abby. Do you eat dinner? Do you eat? No. Dinner? No, he does. Listen, listen, Juan Carlos. Do you? A usted le preguntan. Do you? Do no, you? I don't. Ah, okay, okay. Ah, are you on a diet? ¿Está dieta? Are you on a diet? Yes. Yeah, ah, okay. Yeah, okay. Porque le pregunta si come la cena, right? Okay, Abigail, number 2, please. Does your teacher speak French? French. Yes. Yes, I do. Oh, listen. That's your teacher. So me. Does your teacher speak French? Le están preguntando ya no de usted, sino que le están preguntando por su maestra, your teacher. Entonces, si es positivo, va a decir, yes, she does. She does. Si es negativo, pues, ¿cuál sería el negativo? Let's see. No. No. She don't. Doesn't. No, she doesn't, or yes, she does. Okay, be careful. Doesn't. Martita Amelia, please ask Juan Enrique. Okay. Do you like wash the dishes? Juan Enrique, do you like to wash the dishes? Hola. Hola. Do you like to wash the dishes? Yes, I do. Ah, okay, very good. Para ser siempre. Martina, number 2, continue. Does your mother in La Majada? Live, excellent. In La Majada. Does your mother live in La Majada? Yes, she do. Yes, she doesn't. Yes, she do. Yes, she does. Okay, very good. Yes, she does. Yes, she does. Excellent. Yes, she does. Okay, yes, she does. Very good, very good. Okay. La Lic se ríe. Cosa, ¿verdad? Okay, very good, very good. Eso, a eso le llamo yo aprendizaje. Cuando usted se equivoca, pero al segundo se corrige. Si usted dice una respuesta y no se corrige, es porque todavía necesitamos practicar. Pero si poquito a poquito, tal vez yo le voy dando algunas pistas y usted llega a corregirse, ya vamos por buen camino, ¿ok? Eso que acaba de hacer Juan Enrique es lo mejor que me pueden hacer a mí, porque quiere decir que ella puede identificar dónde se equivocó, ¿ok? So, eso que acabamos de hacer ahorita es lo que vamos a hacer con las preguntas. Pero ahora ya no voy a responder yes or no. Now, my friends, I need information. So, for this topic, you have to give me more information, okay? Cuando yo les pregunte qué,
Usted van a responder. Si les pregunto por qué, so you have to answer. Ya no se va a limitar a decir yes, no. Sería bien chistoso que le dijera Esperancita, Esperancita, ¿y por qué estudia inglés? Yes. 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 Yo me voy a quedar así como, No sé. No, ¿verdad la pena? Ajá. O le diga yo, hey, Rachel, where do you live? No, no, teacher, I don't. Sí. Es como cuando en español nos preguntamos, ¿ver? ¿Y dónde vive? Sí, sí. Oh my God. So, por eso es que ahora vamos a introducir information questions, ¿ok? So, lo importante es que sepan la diferencia. Lo que acabamos de hacer ahorita es yes, no questions. Do you like? Do you live? Do you? Etc. And the answer, yes, I do. No, I don't. Okay. WH questions. Okay, there we go. Y miren la diferencia. Aquí tengo yes, no questions and information questions, right? Look at the first one. What is the number one? Do you need a shirt? Do you need a shirt? This is a yes, no questions. ¿Por qué, teacher, una yes, no question? Porque comienza con do o does. ¿Ok? Miren acá la respuesta. Look at the answer. What is the answer? Do you need a shirt? Yes, I do. Yes. ¿Ok? That's it. I do. That's the answer. Ahora miren acá. Information question. Mire, teacher, mire, se parece. Solo quiero que miren cómo se diferencia esta. Miren. Do you need a shirt? Yes, I do. Information question. What do you need? En la pregunta uno, usted no le está preguntando qué necesita, sino que ya le da el nombre, o sea, el objeto, ¿ve? Shirt, usted lo menciona. Pero en la segunda pregunta, no se menciona el objeto. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta. Por eso usted le pone, what? What do you need? Mire la respuesta. I need a shirt. ¿Necesitas una camisa? Sí, le dice en la yes, no question. Pero miren las preguntas que vamos a ver ahorita. Information question. ¿Qué necesitas? What do you need? I need a shirt. Quiere decir que en esta segunda pregunta, usted le va a poner la palabra what, where, how, why, what time, who, etc. ¿Ok? Y de ahí siempre va a usar el do o el does. ¿Ok? This is something important. That's it. So, I'm going to present this. ¿Ok? So, it's easy here. Miren acá dice yes, no. No additional information. ¿Ok? No additional information. Ah, pero information questions que dice give details, dar detalles, more information, exactly, ok, so por eso les digo que estas preguntas usted tiene que hablar un poquito más, ok, porque va a dar información, you're going to give information, ok, now, we're go over, ok, this part, vamos con what, ok, what. ¿Para qué voy a usar el what? So it says, we use what to ask about things. Cada vez que quiera preguntar por cosas, ¿ok? Usted va a usar what, ¿ok? This is for things, for objects. Example, what do you do? The profession. What does she study? What do you eat for lunch?
En la primera le pregunta la profesión, una cosa, right? What does she study? ¿Qué estudias? Le está preguntando la carrera, right? Que se categoriza como una cosa también. What do you eat for lunch? Well, comida, cosas, okay? So, si usted quiere preguntar por cosas, so you have to use what, okay? This is the number one. Si quiere preguntar por lugares, look, places, we use where to talk about places. Cada vez que usted quiera saber de lugares, use where, okay? Teacher. Yes. ¿Puede regresar, por favor, que me quedé a medias anotando, okay, por favor? Okay. Uh-huh. About objects. Uh-huh. Objects or things. What do you? Okay. This is for objects or for things. Okay. That's it. Ya le voy a dar la estructura cómo hacer las preguntas. Ahorita solo quiero que identifique. Cada vez que quiera preguntar de cosas, va a usar what. Okay. What? That's it. El que les presenté hace un segundito fue where. Places, lugares. Okay. Uh-huh. Where? Finish, Juan Carlos? No. Yes. Yes? Okay. Okay, I continue with the second one. Okay, where? We use where to talk about places. Yes. ¿Dónde estás? Ah, creo que las chicas usamos mucho eso. Ok, toxic. ¿Dónde andas? Ajá. ¿Ve? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vivís? ¿Ve? Ok. ¿Dónde compraste eso? ¿Ve? Places. Que cada vez que preguntamos con where, you want to know places. Ok. Lugares. Examples. Where do you live? Where does she work? Right? ¿Dónde ve? Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? ¿Dónde vives tú? Okay. Where do you live? And where does she work? Okay. Other one, other example that I have for you. Where do you go shopping? ¿Y dónde vas a comprarles? Where do you go shopping? Okay, questions with where. And the last one, where does he study? Where does he study? Okay, en todas yo estoy buscando un lugar. Si yo digo, where do you live? Voy a responder, okay. I live in Aguachapán. So Aguachapán es un lugar. Where does she work? She works in La Majada. Ah, ok. La Majada es un lugar. Where do you go shopping? I go shopping to... ¿qué? Dígame un lugar. Supermarket. To supermarket. Ajá. That's it. To Super Selectos, for example. So Super Selectos is a place. Where does she study? She studies at the university, okay, Francisco Gavidia University. Okay, va. Esta universidad es un lugar, okay? So, lo que quiero que ahorita vea es que todas comienzan con where, porque usted quiere saber dónde, okay? That's it, place, that's it. So, this is the second one. The number one, what, for objects. The number two, where, for places. Number three, who. Esta se usa solo para hablar de personas, okay? People. That's it. We use who to talk about people. Cuando quiera preguntar quién, okay? ¿Quién es tu teacher, for example, okay? O con quién vivís, mire. Who do you live with? Who do you live with? Uh-huh. ¿Con quién? Cada vez que usted quiera decir con quién, mire cómo se pone who y al final se pone with. Y se junta y dice con quién, ¿ok? Who do you live with? ¿Con quién vivís? Who has my phone number? Uy, aquí se me fue la H, por favor, me la ponen. Phone number. Okay, se me fue por acá. Okay, here.
The letter H. Mm-hmm. Phone number, okay. Who has my phone number? ¿Quién tiene mi número de teléfono? Okay, who has my phone number? This is for people, porque usted quiere saber la persona. Who is your teacher? Right? Usted espera que le digan el nombre de alguien. Okay, so for example, who do you live with? With my mother. Mamá es persona. Who has my phone number? My students have my phone number. Oh, estudiantes son personas, so people. Who is your teacher? Iris García. Ah, Iris is a person. Perdón, y ahí este, donde dice, who has my phone, no es, no lleva H. Ya se la puse. Les acabo de pedir disculpas que se me escapó la H aquí. Okay, no problem, Raymond, but thank you, okay? That's it. So, who do you work with? ¿Ve? ¿Con quién trabajas? ¿Con quién who trabajas? Do you work with? Okay. With. So, ese with, si se fijan, cada vez que va el with, al final usted quiere preguntar ¿con quién? Okay. ¿Con quién? That's it. Y la respuesta siempre va a ser una persona. Okay. Por ejemplo, ¿con quién trabajas? Who do you work with? I work with Saúl en Esperanza. Saúl en Esperanza are people, ¿ok? Por esa razón yo pregunto con who, ¿ok? Porque espero que la respuesta sea una persona o muchas personas, ¿ok? El what, ¿qué espero con el what? Objects. ¿Qué espero que me digan con where? Places. Lugares. ¿Qué espero que me digan con who? People. Ajá. That's it. Okay. Let's continue with the other one. Okay. I'm going to present the other one. The other one is when. Okay. When. We use when, it says here. Okay. To talk about time. Cada vez que usted quiera saber de tiempo, va a usar when. Cuando. Ok, pero no precisamente, chicos, tiempo de reloj, ok, sino que puede ser en tiempo, en también como calendario, días, meses, años, ok, no solamente reloj aquí, de decir 7 en punto, 9 en punto, 10 en punto, no, ok, so, when, cuando, we use when to ask about time, ok. Example, when do you go to church? When do you go to church? ¿Cuándo vas a la iglesia? Okay, when do you go to church? Una la pregunta. Respuesta. Ajá, yes, right. Ahí, when, ¿cuándo empieza? No es lo mismo a qué horas empieza. No, esta no significa cuándo empieza, Raymond. Este significa no. Cuándo. Uh-huh. Pero no empieza, sí, ¿cuándo? Solo cuándo. ¿Cuándo uh-huh. vas a la iglesia? Uh-huh. ¿Qué sería la respuesta? Un ejemplo, si yo le pregunto a Esperanza, ¿cuándo va a la iglesia? En español, contésteme. Los domingos, muy bien. Entonces me está respondiendo cuando les dije aquí, cuando no esperen que le diga tiempo de a las 10 en punto. No, es tiempo, pero relacionado a días, años, meses. Ok, that's it. Ok, en este caso es eso. Por ejemplo, aquí la respuesta sería on Sundays, ¿ven? Los domingos, ok. When do you go to church? Okay. So, se lo voy a poner acá para que no se les vayan a confundir. Cuando digo tiempo, no es la hora. 7.12, sino que el día. Sino que days. Día, puede ser meses también, ¿verdad? Sí, ahorita se los pongo. Days, months, years,
Ok. También puede ser parts of the day. Parts of the day. For example, cuando digo parts of the day, viene a ser in the morning. Ajá. In the morning. At night, ok, etc. Una hora en específico. ¿Eh? Una hora en específico, for example, aquí sí ve, ok, a specific time, for example, 3 o'clock, 4 o'clock, 7, 8, 12, etc. Ok, solo que para esa, este Martita se ocupa más el what time, a qué horas, ok. Pero podemos usar esa también. Sí, cuando le, por ejemplo, when do you go to church? I go to church on Sundays at 9 o'clock, ¿ok? Sí, pueden fusionarlo, no hay ningún problema, ¿ok? So, eso es cuando me refiero a time, ¿ok? That's it. So, when do you go to church? ¿Ok? I have another example. When is the class? When? ¿Sabe que le pregunten, when is the class? Ok. Hey, when is the class? Ah, it's tomorrow. ¿Ve? Tiempo. Mañana. Ok. That's it. Tomorrow. Oh. O every day. Ok. También son partes, ok, de días. Ok. Week. Next no. week. Ajá. Muy bien. Next week. Next year, for example. Ok. Other question, when does she need the cake? Esto es como cuando necesita ella el pastel. Ay, el sábado le dice, on Saturday. So, está usando days of the week. Okay. So, this is when, okay? When is for, okay, time. When do you have vacations? Ah, in December, dicen. En diciembre, ah, ok. When do you have vacations? In June, May, ok, etc. Estoy usando meses del año, ok. So, este es when, ok. Ahora les presento why. Este es el que dijimos por qué, ok. Why. We use why to ask about reasons. Cada vez que quieras saber el porqué o la razón de algo, you have to use why. ¿Ok? Pero mire qué interesante lo que viene ahorita. Mire, pregunta con why y responde, we answer the questions with because. Siempre que le pregunten con why, usted necesita responder because. Okay. ¿Por qué? Este es por qué y este es por qué. La diferencia en el español, ¿se acuerdan? El español, este sería este. Mire, para que tenga una idea. El separado. Y este, because, sería el unido. ¿Ves? ¿Por qué? Ok. Ok. So, esa sería la diferencia en Spanish. Cuando va separado es la pregunta y cuando va unido es la respuesta, ¿ok? So, in English is the same. Why? Because. Example. Why do you like this sweater? ¿Y por qué te gusta este suéter? Y mire cómo yo la voy a responder. Ve. Because I because it's what? It's nice, ¿ve? ¿Por qué te gusta ese suéter? Ah, porque chivo, ¿ve? Because it's nice. Me preguntan con why, respondo con why. Because. Okay, that's it. Continue. Other question. Why does your mom love you? Se ve la pregunta. ¿Y por qué mi mamá me ama? Ajá, hoy tan mal. Because, ajá, I am, let's see, her favorite. Okay. Yo sé que nosotros las mamás no tenemos favoritos, pero quizás sí, ¿verdad?
Okay. Because I am her favorite one. Ajá, porque soy su favorita. ¿Por qué tu mamá? Ajá. Ajá. Why does your mother love you? Because I am her favorite one. Ajá. O her favorite son, si quieren decir su hija favorito, su hijo favorito. Okay? That's it. So, you see, those are the answers. Why? Because. Why? Because. Why do you study English? Esa es una pregunta. Ok, que varios quizás se hacen. No sé si alguien de ustedes les ha preguntado esto últimamente. Bueno, ¿y por qué estudias inglés? Si ya estás bien grande. Si ni tiempo te queda, dice vos, ¿y para qué lo vas a usar? Ya te vas a morir. ¡Ah! Ajá, así es la gente de cruel. Así de cruel. Why? Y usted respóndele because, ¿ve? Because. Porque yo no quiero morir con un lenguaje. Because, aquí le pongo cómo sería una respuesta, for example, because I like languages, ¿ve? Porque me gustan los lenguajes. Okay. O puede decir, because it's important in my job. Es importante en mi trabajo, ¿ve? Because it's important in my job. Because it's important in my job. Okay. Why do you study English? So, si se fija, la respuesta van con because. Okay. Because. Why? Reasons. Ok, esto es para razones. Ok, that's it. Continue with another one. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Sí. Ok, very good. So, I continue, ok, with the next. Ok. Y vamos con la estructura. Va. Ahorita hemos estado viendo el significado de las palabritas. Pero ahora, ¿cómo hago las preguntas, teacher? Look, si tienen un color, un plumón o un lapicero que no sea el mismo que usa, ponga esta estructura en grande en su cuaderno. Porque esta es la clave, mire. W-H word. W-H word. W-H word. Quiere decir que aquí primero va a poner las palabras que acabamos de ver. What, where, who, why. Dependiendo lo que quiera preguntar, eso sí, ¿eh? Eso no es una obligación que vaya todo aquí. What o where, no. Por ejemplo, Ivette quiere, Abigail, quiere preguntar ¿cuándo? Ah, entonces use when. For example, Saulito quiere preguntar, ¿y por qué, teacher? Why, ok? Pero mire primero, first is the WH word. Después, a ley, like an obligation. You have to use the auxiliaries. Do or does. Yo creo que ya está más que dicho, ¿cuándo voy a usar do y cuándo voy a usar does? Ok. Si se fijan ustedes y son curiosos, nosotros la semana pasada hemos practicado a partir de aquí. Miren, do, does, subject, verb, and complement. Todo esto hemos practicado. Quiere decir que ustedes ya se saben la estructura en un 90%. Y lo único que le vamos a agregar ahora es el 10% para completar toda la estructura, que sería la WH word. ¿Ok? WH word, do and does, subject, el sujeto, subject, the verb, en su forma base, miren, ¿eh? Base form, and the complement, ¿ok? The complement. What is the complement, teacher? Well, lo que quiera seguir preguntando, ¿ok? For example, we have here, ¿ok? It says, why do you study English? Mire, why, WH word. Sí, la tiene. Do y does,
Pongo do. ¿Por qué do? Porque le pregunto a la persona que tengo a la cara a cara y digo you. Y con you se ocupa do. Sujeto. Why do you? Y ahora dice la teacher que hay que ponerle el verbo. Mira, el verbo en su forma normal. Study. Y el complement. English. Pueda que le pregunten a Raquel, Raquel, ¿y por qué estudias en la universidad? La misma pregunta, pero en vez de ponerle English, le va a poner in the university. Why do you study in the university? Ok. Imagínense que Rubén estuviera estudiando un programa de Excel. Ok. Why do you study Excel program? Ok. So you see, it's the same. Ok. The same. Another one, ok, that I have. What do you like? ¿Qué te gusta? ¿Eh? What do, the auxiliar, the subject is you, and the base form is like. What do you like? Okay. And the answer, bueno, ahí va, las respuestas van a ser diferentes, okay? Otra pregunta, where? ¿Dónde vive ella? Miren, where, WH word, does. ¿Por qué does, teacher? Porque voy a preguntar de ella. Y she, ¿ve? Where does she, y el verbo, live. El verbo en su forma normal, ¿ok? Where does she live? What do you like? Why do you study English? Okay. And we have, in this case, the structure for the WH questions. That's it. Cópienlo así bonito que lo puedan entender. Y me preguntan si tienen dudas. Do you have questions right now, guys? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿O alguna... ¿alguna pregunta que tengan? Do you have any questions? Teacher. En algunas preguntas no es necesario que lleve el complemento, entonces. No. For example, en el caso Esperancita de las primeras dos, no necesariamente. Pero imagínese que usted le quiere agregar en la número uno, ¿qué te gusta comer en las mañanas? Ah, ya le agrega más, ¿verdad? What do you like to eat in the morning? ¿Eh? O ¿dónde vive ella? Aquí yo no le agregué nada porque ya no puedo escribir. Bueno, no se me ocurre. Todos los días, va, pongamos. ¿Dónde vive ella? Entonces no es necesario en algunas preguntas agregar el complemento. Exacto. Ajá. No es necesario. Ahí dependiendo de qué tan completa quiere usted la pregunta. That's it. Entendido. Very nice. Ok. Pero esta que tengo aquí en anaranjadito, en amarillito, sí es importante. WH word, do or does, subject and base form. Esta es la estructura, el orden que tiene que hacer. Ok. Yes. Otra pregunta. Ajá, yes. ¿Podemos también usar el are, el is? No. Con el do y el das, no, Marisol. Con cuando no, va no, el no, do no, y el das. No, yo digo en la pregunta, yo sé que en esta pregunta sí puedo usar el is y el are. Of course, ok. Examples, ahorita les regalo nuevas preguntas. Por ejemplo, cuando estuvimos practicando, mire, ¿ve? ¿Se acuerda de la primera pregunta? What is your name? ¿Ve? Ahí voy usando el what. Where is your house? ¿Dónde está tu casa? ¿Ve? Estoy usando el where, pero aquí, como no hay verbo, yo me limito a is, are. Is, are. ¿Ok? Y si usted le quiere preguntar a alguien, ¿quién sos? ¿Ve? ¿Quién eres? Verbo to be. Who are you? Creo que esa es la pregunta que tenía, ¿verdad, Son? Perfecto. Entonces, sí se puede. ¿Ok? You can use them.
Mire, con why, why? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan serio? Why are you so serious? Right? Why are you so serious? ¿Ve? Con why. Y usted responde con because. ¿Ok? So, en ese sentido, sí, Sonia. Se puede usar las WH words con el verbo to be. Uh-huh. Other question, guys? ¿Otra preguntita? Una pregunta. Okay, go ahead. Diga. Sí entendí, o sea, que quizás lo que Marisol le quería preguntar es que siempre seguimos las reglas, ¿vea? El do y el does no podemos combinar con are, is, ¿vea? Exacto. Eso no. Eso. Entonces, exacto. Cuando ocupamos do y does, no se ocupa are, is, ¿vea? No. Ajá. Okay. Cuando usamos do y does, a ley tiene que ir un verbo. Exacto. Si no va verbo, pues remítase a am, is, are. Exacto. Teacher, teacher. Yes, tell. ¿Y el goose cuándo lo usamos? ¿Con qué lo usamos? Disculpe. ¿De quién? El goose. Ah, goose. Ahorita vamos. Vamos. Ese. ¿El de quién? Este, ajá. Ese es para posesivos, ¿ok? Ah, eso le gusta, ¿verdad? ¿De quién es? Mío, dicen, right? Ajá, soy usted, dice así, whose, pero aquí Martita, por eso no la puse en aquella estructura, porque este cambia, ¿sí? En esta, con el whose, usted después del whose me le tiene que poner el objeto, ¿ok? Después, el verbo to be. Este siempre va con am, is, are. Y este con are va a ser this. Y con is va a ser this. Va, así iría. Esta es la estructura, digamos, con el whose. ¿De quién es este calcetín, por ejemplo, cuando usted está limpiando el cuarto? ¿De quién es este calcetín? Whose. Ok. Ok. Whose. Ok. Sock. Ok. If, right? That's it. En este caso, hay personas que dicen sí, mire. Whose is it? Ahora, con este sentido, mire, el it es porque usted tiene el objeto en su mano y lo está enseñando. Es lo que hablamos una vez. Ajá. That's it. En este caso, no se preocupen, este es un tema que vamos a ver más adelante, pero no es que esté ahorita en los temas estos. ¿Ok? That's it. Más que todo vamos a hacer estos, el what, where, ok, that's it. Whose is this? ¿De quién es esto? Whose eraser is it? Is this? Ok. Y de ahí tenemos el who, que es diferente, ¿verdad? Ese sí lo vamos a usar bastante ahorita. Ok. So, estructura. WH. Who does. Subject. Verb. Complement. Esto es lo que quiero que tengan ahorita en la mente, ¿ok? So, this is what we're gonna practice. No sé si tienen otra preguntita antes de ya empezar a practicar. Any questions so far? Vamos a ver si se acuerda. ¿Qué significa what? ¿Qué? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Very good. How? ¿Quién? ¿De quién? How? ¿Cómo? 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 ¿Who? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Coincide? ¿Quién? ¿Quién? Ajá. Very good. Ok. That's it. Esas son las que tiene que ir. El what time, dijimos que es para tiempo de reloj, ¿verdad? What time.
El cómo este también lleva otra estructura, el how. No. El cómo es así, el who, ¿ok? That's it. Solo antes de pasar a esto, quiero solo para recapitular un poquito, porque no sé si todos escucharon esto o le tomaron la importancia de vida. Es cada vez que usted quiera decir con quién, con quién, con quién, usted va a poner who, el do o el does, ahí dependiendo, ok, lo mismo, subject plus verb plus complement, pero mire, al final me le va a poner el with, ok, así, ok, ve, hagamos un ejercicio chiquitito, ayúdenme a hacer la pregunta. ¿Con quién trabaja Juan Carlos? ¿Con quién trabaja Juan Carlos? In English. Sigamos la estructura. Who. Who. Do. Juan Carlos. Juan Carlos. Who does. Juan Carlos. Juan Carlos. Work. Work. With, ¿eh? Y con eso tengo con quién trabaja Juan Carlos. ¿Quién? No lleva complemento, okay. Solo el with. No lleva complemento, pero ahora hagamos uno que tenga complemento para que vea si se puede. Ok, José, hello. Si es usted el que tiene José por ahí, ah, apague su micrófono, amor, por favor. Ok, hagamos otra. Lo sentí en mi mente ese José. Ok, vamos, hagamos otra. ¿Con quién almuerza Denny? ¿Con quién almuerza Denny? ¿Cómo sería? Who does? Who, ajá, does. Denny. Ajá. Verbo. Lunch. No, verbo. Eats. Eat. Complemento. Dinner. Almuerza, lunch. Almuerza. Lunch. With. Ahí está, ¿eh? Ajá. Who does Denny eat lunch with? ¿Ve? That's it. ¿Con quién almuerza, Denny? She eats with her friends. Un ejemplo, ¿ves? Uh-huh. Y ahí yo ya estoy respondiendo. Ella come con sus amigos, ¿ves? She eats with her friends. Uh-huh. Right? That's it. Uh-huh. Aquí sí usamos complemento, miren, después de... del verbo lunch. Ajá, y aquí hay complemento. ¿Abigail? Sí, siempre es obligación colocar el with. Siempre, Abigail, cuando quiera preguntar con quién. ¿Con quién? ¿Con quién? Uh-huh. Oh. Pero si usted solo quiere decir quién, ajá, no ponga with. Porque ajá, el with es con quién, es diferente. Es con quién. Vale. Ajá, very good. Ejemplo, ¿quién es ella? Ah, tenemos... ajá, pero como ahí si se fija, Martita, si usted dice quién es ella, no hay verbo, entonces va a ser el verbo. Ah, sí. Ajá. Who is she? ¿Ves? Ajá. Ajá. Who is she? Which. Uh-huh. It's different. Okay. No more questions, ¿no? Bueno, vamos a hacer los ejercicios y si en los ejercicios salen dudas, pues teacher, me... hey, you ask teacher, ajá, teacher. Teacher. Carlos. Uh-huh. Me voy a mover y me voy a desaparecer un momentito porque acaba de, no sé si son cohetes o son balas. Acá acaba ok, de... ok, sí, tiene una ventanita por atrás, no hay problema, Juan Carlos, voy a, ok. Voy a checar por ahí. No se preocupe, tenga cuidado, ok, be careful. Ok, vamos entonces ahorita, bueno, le voy a tomar a Juan Carlos Rodríguez ahí su asistencia, ok. Es la segunda asistencia, vamos con el second attendance, ok. And then we continue practicing. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas.
Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Abres Suárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones is absent. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Present, ajá. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Is absent. Ok. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Is absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Marjorie, hello Marjorie. Ahí está. Present. Ah, present, good. Sonia Yesenia Matoso Quiñones is absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez is present, ok. Se ha levantado en estos momentos, pero ahí está conectado. José Elías Montoya Beltrán. Is absent, ok. En Yasmin Alcira Castaneda de Villeda is absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés. Blanquita. Present. Present, okay. Very, very, very good. Okay, my friends, this is what we're going to do right now. We're going to have this practice, okay. Esta la vamos a hacer juntos, okay. This is together, okay. WH questions practice, okay. This is what I have. WH questions practice. Now, let's start with this. Look, I have an example. It says... Where María live. Si se fijan en esta primera, es como decimos en español. ¿Dónde vive María? Where live María. ¿Dónde vive María? Ajá. Pero en realidad en inglés no puedo decir así como está, así sin does ni do. A ley tiene que ir. Es an obligation. Les dije que el do y el does no significa nada en las preguntas. Es como un adorno, ¿ok? Y como es María, ¿qué va a hacer? Ponerle does, ¿ok? So, usted dice, where does María live? Ok, that's the question number one. Ok, let's go over the number, ok. The number one, this is the exercise. Who you work with? ¿Cuál sería la pregunta completa? Agréguemele el auxiliar, please. Who do you? Who? Ajá. Who work with? Who you work with? Ajá. Very good. Okay. Who do you work with? Excellent. Okay. Then I have a second question. When Carlos do you work have with? A bonus? What is it? When, when, como estoy hablando de Carlos, ¿cómo sería? When, does, Carlos, have, y lo demás usted solo lo cambia, ¿ok? Solo, perdón, solo lo pone. No tenga miedo con esto, ajá. When does Carlos have a bonus? Aquí no está desordenada la oración. No, usted me le tiene que agregar el auxiliar, ¿ok? The auxiliar. Let's see the number three. The number three. Who you live with? Who live with? Who? Live. Who do you live with? Uh-huh. Live. Very good. With. Next. What? Luis and Quique. Two people. Plural. What? What?
Luis en Quique. Do o das? Do. Do, porque son ellos, remember. Das. What, no, ya no me digan das. What? Das. No, no es das. ¿Quién está diciendo das? What do? What do? Ajá. Ya no diga das porque está hablando de dos personas, acuérdese. Mire, Luis en Quique. What do Luis en Quique do? Right? ¿Qué hacen Luis en Quique? Do. Luis en Quique do. Ok, that's it. Teacher, y dos do. Sí, dos do. El primer do es el adorno y el segundo es el verbo. Ok. ¿Qué hace Quique y Luis? Ok. Acuérdese que es la pregunta de la profession. Ok. Nah, ok, next, the number 6. Yo quiero que diga por qué trabaja ella. Ajá. Why? Why? Does she work? Very good. Excellent. ¿Por qué trabaja ella? Why does she work? Next. ¿Qué come Luis para la cena? Okay, let's make the sentences, please. What does Luis eat for dinner? What does Luis eat for dinner? Teacher. O yo quiero que diga, ¿dónde vive tu mejor amigo? ¿Por qué, o amiga? Teacher. Ajá. ¿Por qué ahí se va a ocupar dos y no do? Está hablando de él. Ajá. ¿Y no de Luis? Sí, por lo mismo que usted acaba de decir. Si está hablando de él, das. Acuérdese que el das va con she, he, it. En cambio, en esta de Luis y Quique, están hablando de dos, ya no uno. Ajá, por eso digo do. Cuando es solo uno, das. Exactly. One boy or one girl. Ok. That's it. Next. Vamos a la última. Quiero ver acá. Yo quiero que diga, ¿dónde vive tu mejor amigo? Where? Ajá. Does your friend live? Live. Very good. That's it. Where does your friend live? El bed. I'm sorry? Preguntas, no? That's okay. El bed falta. Where does your friend live? Ya me llevo al best. Ah, el best. Ah, okay. Sorry. Okay. Mm-hmm. Sí, your. Okay. Espérese que si le doy borrar, me va a borrar todo. Okay. Déjame ver acá. Boom. Se me fue. Okay. Let me check. I'm going to write it. Es lo mismo. No se preocupe. Where does your best friend live? Ahí está, ok. Live. Exacto. Ajá. Next. ¿Cómo estudias tu inglés? ¿Cómo estudias tu inglés? How do you study English? Ajá, ¿eh? Y qué venden, por cierto.
Vamos a ver quién es. ¿Quién es? Ya. Pero no son charamucas, ¿verdad? Jugos quizás, ahora no. Ok. Ya les voy a mandar la, mi dirección para que me manden. Ok. A delivery. How do you study English? Miren, y con esto yo ya tengo las preguntas, ¿ok? So, ¿qué hicimos en este ejercicio? Solo agregarle el do and does, ¿ok? The do and does, the do and does. In the exercise that you have, ¿ok? En el ejercicio que tienen ustedes, ahí sí. Van a trabajar en parejas o en tríos, dependiendo el número, ¿ok? Y tienen tienen preguntas, pero si se fijan las preguntas del ejercicio, ok, que les di, están desordenadas las preguntas. Yo quiero que usted ponga las preguntas en orden, usando la estructura que les di. You have to put the questions in order, but please use the structure. Use the structure, ok. Then, when you finish, ya terminaron, ok, yo lo reviso, siga con lo siguiente. Dice, answer the following questions, ok. Ahí, yo solo quiero que responda. No importa si es con respuesta larga, respuesta corta, ok. Si yo le digo, where do you work? Tiene dos opciones. Usted dice, I work in La Majada, o solamente me dice, in La Majada, Huachapán. ¿Ok? Lo que yo quiero es ver si me entendió la pregunta, la comprendió y me puede dar una respuesta. ¿Ok? That's it. Let's start working, ok, guys, with the WH questions exercises that you have there. Accept the invitation, please, right now. Teacher. Yes, tell me, Juan Carlos. Y pasó lista ya, teacher. Ya pasé lista, pero ya le puse la asistencia, no se preocupe. Ok, there we go. Accept the invitation, please. Empezamos. Empecemos con la primera. Eso. Es ordenar las preguntas. La oración. Oraciones. Hola. Hola, Nubia. ¿Qué tal? Hola. Ah, pues sí, quería saber si estaba con ustedes. Sí, aquí está presente. Bueno. Vaya, la número uno, entonces, la vamos a ordenar, ¿verdad? Vaya, dice... Sí. Dice levantarse, ¿cuándo hacer por la mañana? ¿Tú qué haces en la mañana cuando te levantas, verdad? Algo así sería. When do you get up? ¿Qué haces? In the morning. Hasta ahí. In the morning. La segunda. Get up. Levantarse. Hola. Va. Pues sí, entonces sería. El get up sería después de get up in the morning. Y hay que responder, ¿verdad? Sí. Está solo es ordenar. The second part, yes. Solo ordenar. La segunda parte es para responder. Vaya. Ahorita la segunda. Okay. Why does
Does thing like basketball? Does thing. Why does team? Ajá. Hace me gusta porque team. Baloncesto. Team. ¿Por qué le gusta? La primera. Ah, es como no la tenemos que ordenar. Vaya, la, esa, ajá, ajá, sí, primero. La tenemos que ordenar. Vaya. Esa, ajá, esa primero. Esa fue la que dijo ella primero y después entrenamos esa que siguiéramos. Vaya. Ajá. Entonces así quedaría, ¿va? When do you get up in the morning? Ajá, solo ordenarlo. When. Uh-huh. Yeah. ¿Cómo se pronuncia eso, maestro? Daniel. Ajá, what ajá, Daniel. What does Daniel drink? Drink for breakfast. Mhm. Uh-huh. Drink in or break breakfast. 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 Ya le estaba poniendo, ya le estaba poniendo yo que le gusta what. Jugar y me decía jugar. Tampoco la que está, va, pues. Está bueno. We, why, la cinco. Why do you look at Mario, verdad? Ajá. Why do you? La certera. Where do you live? Ajá. Where do you live? Where do you live? La cuarta es what does what does sí va what y vamos con la dos que dice vaya aquí sería we do sí does quiero ver team qué es team el nombre de un hombre team ah team uh-huh. Ah okay entonces sería team like basketball excellent sí. Hello, teacher. Hello, hello. La tercera uh-huh. sería where do you live? Mm-hmm. Very good. Live. Uh-huh. Mm-hmm. Excellent. Y la cuatro sería four sería what? What? Does drink for breakfast. Dinner. Siga la estructura. Después del do y el does va la persona. El Daniel. Uh-huh. Ah, no había visto Daniel. Uh-huh. Daniel. Entonces, drink ¿cómo for... le queda? What? Does Daniel drink for breakfast. Uh-huh. Breakfast. Excellent. Very good. I like pupusas. Eso. Abierta. Ah, después se queja. Sí, le voy a poner. Samal en coffee. En coffee, ¿verdad? I like pupusas. And coffee. Por ahí hay uno de chocolate. Café, más abajo. Ajá. And chocolate.
and coffee, chocolate. Where does your best friend live? ¿Dónde vive tu mejor amigo? Tu mejor amigo. Entonces. Ahí sería she or he, depende. Ajá, sí, she, bueno, she. She live in Santa Ana, por ejemplo, ¿verdad? Si le queremos. San Salva. She live in Santa Ana, le voy a poner yo. She live in Santa Ana. ¿Por qué trabaja? Ay, Bobby. I work. I work. Porque me gusta. Si usted quiere poner algún día, porque sí, han oído esa respuesta. ¿Por qué te gusta? Porque sí, ¿verdad? Ah, sí. Pone así, mire. ¿Por qué? Porque just no. Because. Así. Porque sí. Just because. Just because. Ajá. Si algún día quieren decir, porque sí. Ajá, porque sí. Because I like. Sí, ¿verdad? Porque me gusta el trabajo. What do you study? Study. Tú estudias. ¿Qué es lo que tú estudias? Ajá. I study English. English. Así es. English. What time do you get up? What do you ¿A get qué up? Hora ¿Qué horas te levantas? ¿Qué hora te levantas? Ajá. Every day, todos los días. Ajá. Sí, todos los días. I have. 8, ¿verdad? Sí. When do you drink coffee? Okay. ¿Cuándo tomas café? Todo el tiempo. ¿Cómo es el tiempo? I drink coffee all the time. I drink all coffee. The time. Yo tomo 7 veces al día y me estoy tomando el último. Mire, así se dice 7 veces, mire. Si quieren poner un número específico. Ok. Así, mire. I drink coffee 7 times a day. 7 veces al día. Así. Ok. Quiere decir que esta frase aquí, esta palabrita, times, significa veces, ¿ok? Veces. Si bebe 3 veces, entonces dice 3 times a day. Okay. 7. 3 times a day. Ajá, ok. 9. Where do you eat lunch? Lunch? Lunch. Where do you eat? ¿Dónde almuerza? ¿Cuándo? ¿Cuándo almuerzas? No. ¿Dónde almuerzas? Where? ¿Dónde almuerzas? I eat lunch in the office. Sí, los tres creo yo. De comer, perdón. Lunch in the office. No.
Es white. ¿Ve? ¿Eso significa por qué? Ahí tenemos ajá, que... y vamos a responder con because, pero no tenemos ninguna pregunta con why. Why. ¿Verdad? Bien. Solo está where, what, where, what. La número 4 tiene... Es... Why es. Ah, pero me lo voy a ver que yo lo copié, pero... Ah. Yo no lo copié, pero captura le tomé. Ajá, pero me quiero verlo. Ah, sí, es cierto. Why. Yo what tengo. Ah, entonces ahí le tenemos que poner because, ¿verdad? Sí. Uh-huh, agréguelo. Antes sí, de... Entonces ahí sería because. Because I got in the credit, o lo que es. Ah, no, ¿por qué? Porque, espérame. ¿Por qué trabajas entonces? Y para poner because. ¿Qué pasa? Digamos, porque me gusta, digamos en español, ¿ves? Y me preguntan. Ah, because ¿por qué? I like work. Así pongámoslo, ¿cierto? Sí, yo lo había entendido mal aquí. What había puesto. Y es white. Yeah, because I like work. Entonces estábamos en a... When do you have meeting, ¿verdad? I have meeting on Monday, pongámosle. Ah, cuando tienes reuniones. Sería martes. Lunes. Sí. What do you work? Ahí sería... Por hambre. Sí, por necesidad. Entonces, no sean así. Why do you work? Why do you work? Because. Ajá, because. Because. ¿Por qué? Tengo necesidad. Ajá, porque necesito, ponga. Because I. I need. Ajá. Money. Puede ser, necesito el dinero. O necesito trabajar, because I need to work. Uh-huh. Fíjense que tenemos una duda en la número 3. Ajá, tell me. La pregunta es, where does your best friend live? ¿Dónde vive tu mejor amigo? Uh-huh. La respuesta que hemos puesto es, he live con S, al final. Sí, y dijo ayuda. Ajá. Aquí ya no va el das, ¿verdad? No, sino que al verbo le agregamos el S. Exacto. Uh-huh, la S. Okay. Uh-huh. Ah, pues sí. Perfecto. Uh-huh. Ya entendimos. Las respuestas. All right. Acuérdese que en las respuestas no va el do ni el das, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, agréguele la S si es que está hablando de she. Uh-huh. ¿Qué estudias tú? ¿Eh? What did el 5. Sí. ¿Cuál? No, ¿cómo dice? Pues, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Qué estudio? Entonces sería, I study English. English. Las 6. What time do you get up? What time? I get up.
What time do you get up? I get up at 5 a.m. Pero llego a las 7 y 5 a trabajar. 7. Las 7 dice. Ya contestaste las 6. No, ni la terminaba de escribir. Blandito, ¿no? ¿Qué horas te levantas, ¿eh? Para algo así? ¿O te ¿qué horas te levantas? Ay, no, te levantas. Sería las 9. I eat in the office. I eat lunch in the office. Vaya. Marta, la 8, ¿cómo la respondió? I drink coffee three times a day. A days. En vez de whole the time, ¿verdad? Sí, porque pero también café. Podría decirse así, todo el tiempo. Todo el tiempo. All the time. La 10. La 10 falta, ¿verdad? Who is your best friend? My best friend is my husband. ya en serio. My ex tendría que haber dicho. My ex. Hasta se fue, mire, Martín. Se fue. Ay, Raquel. Okay. Finish. Okay. I'm finished. Yes, uh-huh. Excellent. Finish. Very good. Regresó. Estoy corrigiendo. Okay. Voy a chequear si los demás ya terminaron. Okay, stay there, relax. Okay. Very good job. Very good. ¿Pupusas? Ahí me falta entonces. Ajá. A mí me gustan las pupusas. La otra. Where does your best friend so? Ahí le nada más en Santana nada más. Ahí también creo que le puede poner my best friend living Santa Ana. Para que le agregue y que no le deje solo en Santa Ana. La próxima, where do you work? ¿Cómo la escribimos? Because I like work, la puse ya. Okay. Sí, sí, sí. Excelente. What do you study? Hay que ver esa. Esa no hay como ponerle. Ahí está de inglés. Ahí está de inglés. Ajá, porque le preguntan qué, ¿verdad? What. La otra. What time do you get up? I get up at 4 a.m. Él puse why. I am. La otra. La 7. I had a meeting. Ahí no hay que más poner. To talk about the vacation, póngale.
to talk or talk about the vacation. When do you drink coffee? I drink coffee in the afternoon. It's Raymond. Pero Raymond no puede poner. Bye. Así que bye. No sé qué vas a hacer, Ramón. O Esperanza o Marisol. Finish, right? Yes. Okay. Very good, very good. Vamos, okay, we're gonna check it together. Vamos a la clase okay. principal y chequeamos, right? Excellent, okay. Very good, very good. Okay, guys, now we're gonna check, okay, the answers. I need your participation. I have the questions, okay, with me right now. The number one is get up when do in the morning you, okay? So the answer, you give me only the answer, okay? Give me the answer. I'm going to start with Rocio, number one. Number two, Martita Amelia, number two. Number three, Raquel. Number four, Denny. Number five, Saul. Okay? Number one. Your microphone is off. Okay. Okay. Mm-hmm. La primera, ¿verdad, teacher? Yes. La uno. The first ones, yes. When do you get up in the morning? When do you get up in the morning? Very good. Number two. Las bueno, primeras que eran de ordenar. Part, in the first part, Martita. Las que eran de ordenar. Ordenaron, ¿verdad, teacher? Sí. Uh-huh. La respuesta o solo la pregunta. La pregunta. Why does team like basketball? Okay, very good. Why does team like basketball? Very good. Number three. Where do you lie? Where do you? Lie. No, pronunciación del de ese verbo. Live. Live. Very good. Imagínate. Mm-hmm. Okay. Next. What does drink? Daniel for breakfast. Mm-hmm, mm-hmm, very good. Mm-hmm. What does Daniel drink for breakfast? Very good. Mm-hmm. Next. Why do Lucas and Mario study Spanish? Excellent. Very good. Okay. Very, very, very good. Second part. In the second part, you have questions. Read the question, hoy sí me va a leer la pregunta y me da la respuesta. Read the question and you give me the answer. Number one, Margarita, please, Abigail. Where do you work? I work in La Majada. Excellent, very good, excellent. Sonia Marisol, number two. What do you like to eat for dinner? Mm-hmm. I like to eat hamburgers. Ah, very good. I like to eat hamburgers. Very good, very good. Allí, unos de ustedes tienen otras cosas, ¿verdad? Frijol con queso, tortilla. Huevo con frijoles. Whatever you want. My friend Sonia, como ella tiene más dinero, hamburgers. De la vea todos los okay. So, ahí pues difiere la comida, pero la respuesta puede I like to eat. Okay, that's it. Solo les quiero regalar esto también. Esto es importante. Okay, hay una regla. Hay una regla. Esta es una regla que hay que seguir. Después del verbo like, por favor siempre póngale tú. Okay. Y aquí me pone el otro verbo, ¿ok?
I like to eat, ta 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 ta. I like to drink. I like to study. Me gusta correr. I like to run. Me gusta bailar. I like to dance. ¿Ok? That's it. Esto es para que tengan una idea de like. ¿Ok? That's it. Solo en el like, Tisha. Hay más, pero ahorita en el básico okay. Estamos. Like. That's it. ¿Ok? Nubita, please, next. Three. Uh-huh. Where does your best friend live? Uh-huh, very good. Give me the answer. She lives in Ahuachapán. Very good. Sí. Yes, excellent. Y como va a ir con mi amiga, mi mejor amigo o amiga, es con la S, ok? Lives, right? Mm-hmm. Ok, very good. Next, Juan Carlos, please. Why do you work? Uh-huh. I work because I need money. Very good. Because I need money. Okay. Por ahí otros pusieron because I like it. Because I like to work. Okay. That's it. Very good. Very good. Juan Enrique, next. La número 7, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. What do you study? What do you study? Mm-hmm. I study English. Okay, very good. I study English. Very good. Excellent. Okay. Next, Esperancita. What type do you get up? I get up. Get up, Esperancita. Get up. Get up. Mm-hmm. Get up. Mm-hmm. I get up at 6 o'clock. At 6 o'clock. Very good. En esa pregunta, pues otros tienen quizás otras respuestas. 5 a.m., mm-hmm. 6:30. Mm-hmm. Ok, ya se le pega más la cobijita. 7. Ok, etc. Ok, pero la respuesta es I get up at. Very good. Ok, Elmer. Hello, Siete. Uh-huh. Yes. Hello. Uh-huh. Where do you have meeting? Uh-huh. I had meeting to. Ahí ya no me acuerdo qué puse. Okay, when do you have meetings, right? Ahí puede poner, I have meetings every day, on Mondays, okay, or Monday, Tuesday, and Fridays, etc. Okay? Tomorrow, pusieron tomorrow. Más o menos, oh, in the mornings, ajá. In the morning, ajá. All day. All day. That's it. Okay. Vamos ahí, esa parte sí está clarita, right? Okay. Next, okay, Raymond. Number 8, Raymond. Activate your microphone, please. When do you drink coffee? Coffee, ajá. Very good. When do you drink coffee? I drink coffee in the afternoon. Excellent. I drink coffee in the afternoon. Very good. Or, por ahí, Martita, I drink coffee all the time. Ajá. Very good. Raquel, por ahí, I drink coffee 7 times. Okay. Y les quiero compartir eso también que les dije a ella. Creo que es importante también mencionarlo, ¿ok? Si usted quiere decir veces in English, ¿ok? Yo bebo café 4 veces al día, for example. You say, I drink, ¿ok? Coffee. Miren que van a poner 7 times coffee. A day, ¿ok?
Seven times. Times. ¿Quiere decir sí. Seven times means siete veces? ¿Ok? Seven times. O puede ser six times six a times, day. Three mm-hmm. times, Raymond. Mm-hmm. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de las personas que se bañan tres veces al día, three times a day. I take a shower three times a day. Take a shower. ¿Ok? O también puede decir, zero I take time. A shower I... zero times. o puede decir, Nubia, I take a shower five times a week, a year. Okay. Hola, cuando pone la tunca. Okay. Ahí usted le pone las veces que quiere, okay. Dependiendo la luna. Okay, very good. That's it. Next, very good. Vamos a ver next. Teacher, en la majada es muy helada el agua, por donde se bañan. Excusa. Rubencito, number nine. Vamos a ver si es la nueve. Sí, number nine, Rubén. Where do you eat lunch? Eat. Where do you eat lunch? Lunch. Eat lunch in my house. In my house, okay, very good. Ahí pues, Sonia, ¿verdad? I eat lunch in a restaurant. Okay, de ahí todos en la casita, ¿verdad? Okay, una vez he pedido delivery yo, fíjense, en toda la cuarentena y pupusas. Okay, number 10, okay, the last one, okay, number 10, do we have Blanquita? Do you have it, Blanquita? No sé si puede escucharme, Blanquita, como ella tiene problemas con el audio. Ok, Blanquita. Number 10. Who Hola, is teacher. Your best friend, Blanquita? Who is your best friend? Who is your best friend? Uh-huh. My best friend is Daisy. Okay, very good. My best friend is Daisy. Okay, very good. Y esa pregunta también tenía diferentes respuestas. Okay, very, very, very good. ¿Entendimos ahora cómo es WH questions? Yes. Teacher, una yes. preguntita. Dígame, Denis. Ajá, vaya, en la número 4, fíjese que... Permítame, déjemela buscar. Ajá, why do you work? Esa. Sí, correcto. Nosotros le pusimos because I like me, pero no sé si está bien. Ah, no. Le puso me al ajá. final. Ah, sí, no. Sí. Entonces corrija. Ah, vale. Because okay. I like it. Ah, uh-huh. Okay. Ok, very good. Esto, miren esto, I like me, esto uh-huh. es totalmente incorrecto decirlo. Nunca me lo vayan a decir, ¿ok? Está bien, sí. Eso nunca me lo vayan a decir, porque no. Hay muchos alumnos que dicen, me gusta el pollo, por ejemplo, y dicen así, miren, I like me chicken. No, uh-uh. Solo diga I like chicken, ¿ok? I like the class. I like my job. I like coffee, etc. ¿Ok? Pero cuando se dice me gusta, siempre tiene que ir it. No, el it porque pues está hablando del trabajo. Uh-huh. Ah, okay. Por eso le puso it. Uh-huh. 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 Para no repetirlo, Martita. Uh-huh. ¿Te gusta uh-huh. el trabajo? ¿Por qué te gusta el trabajo? Porque me gusta el trabajo, para no decir así, ¿verdad? So, do you like your job? Yes. Why do you like your job? Because I like it. Okay. Uh-huh. Why do you work? ¿Por qué trabajas? Porque me gusta. ¿El qué? Trabajar, ¿verdad? Entonces, el it está hablando de la acción que es trabajar. Okay. That's okay. it. So, my friends, hoy vamos a tener un pequeñito pero insignificante homework, okay, for tomorrow, okay. This is in your manuals, va a estar en sus manuales, okay. Y es igualito lo que acabamos de hacer,
Page number 32, en la 32. Mean, look, 32. Page number 32, exercise number 5. Okay? Exercise 5. No tienen que arreglarla, no. Ya están en orden, pero le hace falta el auxiliar. ¿Ok? Hola, teacher. Hello, hello. Teacher, hola. Dígame, le escucho. ¿Y este formato me lo puede mandar al grupo de WhatsApp? Porque fíjese que yo no lo tengo. El que no tiene el libro. Hola, Blanquita. No. Pero se les mandó el libro. No, no lo tengo. Se les mandó al principio de módulo. Y supuestamente usted siempre ha estado. Sí, lo que pasa es que yo no pude estar al principio. Sí, y no la agregaron al grupo de WhatsApp. Sí, es que yo no pude estar al principio. Bueno, déjeme ver si lo puedo reenviar y si no, en el grupo de WhatsApp está, ya lo voy a reenviar, ¿ok? Sí, lo podemos reenviar. Muchas gracias. Sí, lo vamos a reenviar. Ajá. No se preocupe, Blanquita, ¿ok? Ahí, ahí ustedes tienen opciones del manual. O lo pueden tener en su computadora o lo pueden imprimir. ¿Ok? Ahí no hay ningún problema. ¿Okay? Teacher, dígame, Juan Carlos. Uh-huh. Yo se lo puedo llevar a Blanqui para que le saque copia si quiere. Ah, ¿en el trabajo? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien. Igual yo lo voy a reenviar y hay que Blanquita decida si sacarle la fotocopia o ella por sus medios ahí digital. Ok, pero muy, muy, muy agradecido. Okay. Thank you, Juan Carlos. Ahí lo acabo de reenviar. Ah, ya lo reenvió. Let me check. Ah, muy bien. Perfecto. Ahí se lo acabo de reenviar. Va, ya está entonces, ahí está. Ok. Muy bien. Ok, very good. Gracias, chicos. Ok. No ahí puedes está. Reenviar alguito porque ya se han... Reenvían una pupusa. Como todos veo que están reenviando. La pizza, okay. Por favor. Hamburguesas. Hamburguesas. A Sonia, please. Send me a hamburger. A Ramón está vendiendo. Raymond está vendiendo chocobanano. Ok. So, página 32. Yes, everything. Página 32, ejercicio 5, ponerle el auxiliar a las preguntas. Ok. Four questions. Son cuatro insignificantes preguntitas. Ok. Four questions, right? And with the WH questions. That's it. Well, we finished the class, guys, with the attendance number 3. Okay, so everybody to say, okay, ready to say present. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones is absent. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Deni Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla, absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Present. Sonia Yesenia Matoso Quiñones is absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Absent. Ok. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda. Absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés.
Present. Present. Ok, Blanquita, very good. Bueno, ya aquí tenemos en el grupo de WhatsApp el manual. Ok, muchas gracias, Martita. Ok, y ahí pues decide usted, Blanquita, si lo imprime por sus medios o lo mantiene digital, o el compañero Juan Carlos tiene a bien prestárselo para que lo fotocopie. Ok. So, there is no problem. Ok, my friends, bye. A partir de ahora, a partir de ahora ya puede empezar a hacer las tareas de la sección 3. Ok, that's it. Okay. My friends, have a beautiful, beautiful night. Enjoy your night. Thank you very much for seeing you tomorrow. Good night, everybody. Bye-bye. Good night. Good night. Dinner. Okay. Bye.